Segorbinas y segorbinos, reina mayor y reina infantil de las fiestas, presidentas, presidentes de asociaciones e instituciones segorbinas que hoy estéis aquí, señoras y señores concejales, señor secretario, a todos bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Segorbe. Si por méritos este salón es el lugar donde se toman las decisiones más relevantes para la ciudad, el acto de constitución del Ayuntamiento es el de mayor trascendencia en la vida política y social de nuestro municipio. Sin duda, el Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos. Por ello, los 13 concejales y concejalas que acabamos de tomar posesión en este acto tenemos la responsabilidad de trabajar durante los próximos 4 años para mejorar la calidad de vida de los segorbinos y las segorbinas. En este sentido, el pueblo de Segorbe, por una amplísima mayoría, ha querido renovar su confianza por 5ª vez consecutiva para el Partido Popular, para que sea el encargado de pilotar el desarrollo de nuestra ciudad. Y es por ello que quiero agradecer a esos más de 3.000 segorbinos y segorbinas que han vuelto a depositar su voto para que ejecutemos el programa electoral que presentamos en las pasadas elecciones y que se basó en las ideas y opiniones aportadas por diferentes asociaciones e instituciones segorbinas. Un programa que, como ha dicho nuestro portavoz, Miguel Barrachina, contiene 132 propuestas y de las que las mismas se engloban en 5 grandes áreas. Creación de empleo, mejorar el bienestar social de los segorbinos, protección de nuestro medio ambiente, desarrollar políticas activas de cara a la juventud y, cómo no, continuar con la austeridad en la gestión municipal. De todas ellas, quiero resaltar lo que va a ser el epicentro de todas nuestras acciones: favorecer la creación de empleo. Para ello, hemos iniciado contactos con empresas que quieren implantarse en la Comunidad Valenciana, para que lo hagan en Segorbe y de esta forma creen empleo. Vamos a formar a los desempleados para conseguir que estén bien preparados de cara a optar a ese empleo. Seguiremos exigiendo a las empresas que sean asignadas obras municipales la contratación de desempleados segorbinos, así como la subcontratación de empresas ubicadas en Segorbe. Bonificaremos tasas e impuestos a empresas que generen empleo, y un largo etcétera de acciones para que estos próximos 4 años podamos facilitar o crear más de 500 empleos. Si la lacra del paro es el mayor problema que vamos a tener que afrontar, no quiero olvidarme de la gran preocupación que supone el paro juvenil. Por ello, la ocupación de nuestros jóvenes va a ser objetivo prioritario. No podemos perder ni en Segorbe ni en la comarca toda una generación de jóvenes, que sería una tragedia incrementar el envejecimiento poblacional y perderíamos el futuro inmediato y, por tanto, no lo vamos a tolerar. Por eso, desde aquí, me comprometo a tener todos los días el afán de luchar por ellos y recoger esas inquietudes y justas reivindicaciones que ya nos están manifestando. Esta legislatura, que hoy comienza, va a ser un periodo donde la austeridad va a marcar nuestro modelo de gestión. Segorbe ha crecido en estos últimos años en infraestructuras y en servicios. Es la hora de levantar el pie del acelerador y consolidar lo ejecutado. Durante estos 4 años vamos a centrarnos aún más, si cabe, en las personas. Vamos a poner más cauces para que los segorbinos y segorbinas tengan un contacto más directo con su ayuntamiento. Queremos acercarnos más a los problemas cotidianos. Estaremos más pendientes de esas pequeñas actuaciones que a veces pasan inadvertidas, pero que al final preocupan a nuestros conciudadanos. En pocas palabras, disminuyen los grandes proyectos y obras y damos paso a la atención más próxima a las necesidades de los conciudadanos. Todo ello no significa que vayamos a renunciar a los proyectos pendientes ni al cumplimiento de nuestro programa electoral, puesto que pensamos desarrollarlo en su integridad. Pero os anuncio que no vais a ver muchas inauguraciones
de grandes obras como en la legislatura que acabamos de finalizar, ya que la situación económica no lo aconseja. Ello no va a suponer un problema para nuestra ciudad, pues son muchos los proyectos desarrollados a lo largo de estos últimos años que han posicionado a Segorbe como una población dotada de infraestructura y equipamientos de calidad similar a otras con más del doble de población. Es el momento de disfrutarlos y de trabajar para conducir nuestro ayuntamiento a situarse en primera línea. Y de esta forma, cuando salgamos de esta crisis, estar preparados para poder progresar de forma sostenible al ritmo de ayuntamientos saneados, como es el que tengo el honor de presidir, y conseguir que los segorbinos alcancen la máxima calidad de vida, que es uno de nuestros principales objetivos. No quiero olvidarme de aquellos segorbinos y segorbinas que en estas elecciones han depositado su confianza en otras formaciones políticas y que han obtenido representación en esta corporación, y que seguramente lo han hecho motivados por los programas electorales que han presentado en estas pasadas elecciones. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular estamos abiertos a estudiar y desarrollar aquellas propuestas formuladas por la oposición y que cumplan con los requisitos mínimos que el Partido Popular se exige a sí mismo a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto, como son que sean viables técnicamente, que exista financiación para su ejecución y que se sepa el coste de su mantenimiento. Con estas premisas claras, acogeremos aquellas iniciativas que se presenten por los grupos políticos de la oposición. Espero y deseo que los concejales en su gestión política tengan claro que la defensa del interés general del pueblo de Segorbe debe de estar por encima de intereses particulares, puesto que si nos dedicamos a defender estos últimos, propiciaremos el clientelismo político y la traición a la confianza de los ciudadanos que nos han otorgado. No olvidemos que los segorbinos son un pueblo sabio, que premia a quienes trabajan y penalizan a aquellos que no lo hacen o lo hacen de forma interesada, anteponiendo los intereses políticos del partido frente a los intereses generales de nuestra ciudad. Para finalizar, quiero retomar mis palabras iniciales para deciros que me siento muy orgulloso y muy feliz de haber sido elegido por quinta vez alcalde de esta maravillosa ciudad. Reitero mi agradecimiento a aquellas personas que siguen depositando su confianza en este equipo de gobierno y en mi persona para dirigir este ayuntamiento. Espero que, como en anteriores legislaturas, no les defraudemos y continuemos obteniendo uno de los porcentajes de votos más altos de la provincia de Castellón. Ello nos obliga a afrontar estos cuatro años con una responsabilidad mayor y la ilusión renovada al asumir el reto de servir honestamente a nuestros ciudadanos. De forma especial, mi gratitud a mis compañeras y compañeros de gobierno por confiarme nuevamente la responsabilidad de la alcaldía de Segorbe. Os estaré eternamente agradecido. Mi compromiso es el que durante esta legislatura el esfuerzo, la honradez y la transparencia sean los lemas con los que desarrollemos nuestro trabajo. Mención especial a las trabajadoras y trabajadores que componen la plantilla de este ayuntamiento, por su profesionalidad e independencia. Ellos han sido la maquinaria perfecta para poder llevar con éxito todos los proyectos y servicios que hemos puesto a disposición de nuestros conciudadanos. Mi reconocimiento a Manolo Martín, a María Amparo Escrig y a Tomás Polo, que han decidido no continuar una legislatura más. Han sido concejales que han dado lo mejor de su trabajo en pos de esta ciudad y de sus ciudadanos. A ellos, mi agradecimiento más sincero. No quisiera terminar sin manifestar públicamente mi agradecimiento sincero y entrañable a Pili, mi mujer, a mis hijos y a mi familia. Ellos son y han sido el pilar fundamental donde me he apoyado a lo largo de estos 16 años de alcalde, convirtiéndose en los momentos difíciles en mi cobijo y en mi aliento. Les debo todo lo que soy. Les agradezco su comprensión y sacrificio por las innumerables horas de soledad y de sinsabores que han tenido que sufrir por mi dedicación a la alcaldía. Vaya también
mi reconocimiento a todas las familias de los concejales y concejalas por ese apoyo incondicional que siempre nos dispensa, por soportar con entereza los ataques inmerecidos que a veces reciben por nuestra dedicación a la política, por el tiempo robado por nuestras continuas ausencias y por tantas renuncias que hacen posible que hoy estemos aquí. Quisiera dirigirme de una forma especial a todo el pueblo de Segorbe para decirles que he pretendido y pretendo ser el alcalde cercano a su gente, accesible y permeable a sus opiniones. Deseo que la relación entre los ciudadanos y su alcalde sea la más estrecha posible. Me comprometo a seguir estando al lado de cada uno de vosotros, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Espero contar con vuestra comprensión en las equivocaciones y con ese apoyo y aliento que nunca me ha faltado. Muchas gracias por vuestra atención y levantamos la sesión oyendo el himno a Segorbe.